plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Seguimos en Habemus por Vorterix Bahía, vorterixbahía.com, aquellos que lo están viendo desde la web, y 99.1 desde la radio, si vas en el auto, nos podés ir escuchando. Y nos vamos a trasladar, nos vivimos moviendo en Habemus, y ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, a las 19:35 justamente. Pero no, el Buenos Aires es muy grande, nos vamos a quedar en un sector nada más, en un distrito. ¿Qué es un distrito? La concentración de establecimientos de un mismo sector en un espacio geográfico delimitado dedicado al desarrollo de actividades similares, incentivadas con beneficios fiscales y de promoción. Eso es parte de la definición que podemos encontrar en la web del Distrito de las Artes. Y ahora vamos a estar charlando un poco más para meternos más aún en el Distrito de las Artes con la coordinadora Josefina Piacenza. Hola Josefina, ¿estás en el aire? Sí, buenas noches. Hola, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo estás, Josefina? Muy bien. Hola, Bahía Blanca. Buenas. Te saludamos de parte de Bahía Blanca y Villamil, te iba a decir. Pero bueno, no. Es un barrio de Bahía Blanca con su identidad. Y allá, el Distrito de las Artes concentra, yo de afuera y de haber viajado, identifico claramente, en cuanto a barrios para el Distrito de las Artes, a La Boca y a San Telmo. Claro, está, digamos, enmarca todo el barrio de La Boca, sí, un poquito de Barracas y un poco de San Telmo. Perfecto. Y es uno de los 5 distritos, no sé si estás al tanto, son, sí, 5 los distritos en la ciudad de Buenos Aires, está el de Deporte, en Villa Lugano. Bien. Algunos, digamos, son más nuevos, más recientes, y otros no. Y la génesis de cada distrito también... algunos son por ley, todos son por ley en Buenos Aires, pero digamos, claro, pueden surgir los distritos en las ciudades del mundo por diversas razones, ¿no? Algunos, bien, son naturalmente distritos, concentración de espacios, otros no. Bien. En Buenos Aires tenemos 5, como te decía, está el de Deporte, el de Diseño, que está en Barracas, más al sur, después está el del Arte, el Audiovisual, que queda en Colegiales. Bien. Y me falta el Tecnológico. Y el Tecnológico. El Parque Patricios. Claro. Y bueno, y todos los distritos, que son 5, tienen, te imaginarás, son muy diferentes uno de otro en cuanto a la formalización de cómo son los beneficios, porque cada persona que quiere desarrollar o emprender un espacio cultural, artístico en el Distrito de las Artes, tiene algunos beneficios por parte de la ley de los distritos, la ley del Distrito de las Artes, claro, que es muy diferente a lo que sería el beneficio de estar en Parque Patricios bajo el Distrito Tecnológico. Claro. El Distrito de las ¿hace cuánto que existe como distrito el Distrito de las Artes en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, la ley está desde 2012. 2012, perfecto. Sí. Y son ahí, proyectos, sí, muy a largo plazo, ¿no? Como, claro, ahora 5 años y de ahí a 10, 20 años. Perfecto. O sea, implica un desarrollo urbano que requiere muchas jurisdicciones, muchas áreas de gobierno, y claro, nosotros de nuestro lugar es un poco potenciar, pero también acompaña toda una política de revitalización del sur de la ciudad de Buenos Aires, que va de la mano con Barracas y con el Instituto de Diseño y con muchas otras, mucha agenda de gobierno en sí. Claro, van articulando entre distintas áreas y también ustedes, para dentro del distrito, articular los distintos espacios, porque son museos, pero también dentro de los museos hay, dentro del distrito, además de museos, hay galerías. Claro, en realidad es como, se cubren 4 diferentes disciplinas. Claro. Una es artes visuales. Bien. Artes literarias, artes musicales y artes escénicas. Perfecto. O sea, todo el espectro de creación de valor hasta la difusión de ese valor, que puede ser un comerciante de una galería de arte y el artista, por otro lado, digamos, todo ese espectro se incluye, está en toda la cadena que se trata de lograr que se instalen en el Distrito de las Artes. O sea, se busca, por un lado también, o sea, lograr que el artista, en la galería de arte se instale en La Boca, decida vivir en La Boca. Claro, bien. Pero también la imprenta que produce, digamos, que produce todo el material, el marquero, los insumos, digamos, hay todo un acompañamiento de industria que acompaña a la industria estratégica, digamos, del arte en sí, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo estaría dado, por ejemplo, contame algún acompañamiento o algún caso concreto? Exacto. Mira, ahora
armándonos con la idea de generar un polo editorial. Yo no sé si se va a estar cumpliendo, esto es una idea, un esbozo de idea, pero hay una cámara de editoriales que estarían como queriendo centralizar y como estar físicamente en el mismo lugar, compartiendo gastos de administración y de distribución. Bien. Y llevarlos un poco a la boca es, primero, que aprovechen de los beneficios fiscales, y por otro lado, bueno, hacer todo un movimiento para que, en vez de ir a una editorial, digamos, a una y a otra por separado con esfuerzos desechados, uno pueda encontrar, no sé, un showroom, una propuesta gastronómica, una posibilidad de un paso más para cualquier persona que le interese el rubro, ¿no? Exacto. Eso es una idea que estamos medio entusiasmados con, viendo a ver cómo se puede llevar adelante y dónde instalarlos, qué beneficios darles, cómo ayudarlos, cómo vehiculizar, digamos, dentro del Distrito de las Artes. Lo que tratamos es de tratar de ser como una arteria, un epicentro de todo lo que está pasando en la zona y todo lo que pasa en Buenos Aires, como para tratar de decir, bueno, ayudar y tratar de canalizar todas las propuestas que están, digamos, posibles para desarrollar nuestro distrito, ¿no? Claro, y tanto sea de lo privado como puede ser Fundación PROA, o de lo estatal como el Museo del Cine. Exactamente. O el Moderno y el MACBA. Claro, hay atractivos que ya están instalados, hay algunos agentes que estaban previos al 2012 que se, claro, establece la ley, como el museo, claro, el Museo de Arte Moderno. Exacto. El Museo del Cine, digamos. Están toda la oferta de bares notables también. También, bien. Bueno, todo eso se concentra y se trata de potenciar sumando a nuevos actores. Nuevos, está los bien. Nuevos actores que se instalen en el barrio, obviamente no contradían con el espíritu del barrio en sí, como tratamos mucho de cuidar nuestros ya referentes, nuestras instituciones educativas, nuestra gente, los bomberos, todo el vínculo de gente que ya tiene mucha tradición barrial y que no quieren que por buscar un desarrollo urbanístico de transformación de distrito y de colocar, digamos, todo nuevo, se pierda un poco el espíritu del barrio en sí. Tal cual, tal cual. Ahí se fue Charlie y acá seguimos en Habemus 1945, Vorterix Bahía 99.1, vorterixbahía.com, a quienes nos están viendo desde la web. Y seguimos charlando con Josefina sobre el Distrito de las Artes. Jona. ¿Josefina? Sí, hola. ¿Cómo va? No, nosotros acá en el programa Vemos siempre hacemos también un repaso de lo que es la agenda de la ciudad. Y ya que estamos aprovechando hablar con vos, porque este fin de semana hay un evento especial en el Distrito de las Artes. Para sí. Tal vez alguien que viaje para allá, para Buenos Aires, o quien nos esté escuchando de por aquellos lados, ¿qué es lo que va a haber este fin de semana, la Noche de San Juan? Sí, muchas gracias por llamar por ese tema. Estamos trabajando así a contrarreloj porque ya se nos viene. Claro. Es el sábado, es una actividad gratuita y, digamos, libre para toda la familia. La celebración de San Juan es una celebración, una festividad que se hacía en el barrio de La Boca hasta 1960, y el Distrito de las Artes hace unos años, en conjunto con el Museo de Arte Benito Quinquela Martín, ahí en Caminito, se rescató esta tradición y se puso en valor, y empezamos, esta es la cuarta edición de la celebración. Ah, qué bueno. ¿Qué incluye, por ejemplo? ¿Hay actividades específicas? Bueno, no sé si en Bahía Blanca sucede, o si han escuchado hablar, pero lo que, digamos, todo... La quema de los muñecos, ¿no? Exacto. Sí. Digamos, en Quilmes, por ejemplo, se quema en Año Nuevo. Digamos, tiene todo un aspecto religioso por la noche de San Juan y también tiene todo un aspecto muy profano. Claro. De acuerdo a cómo se vea y cómo se celebra de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. Tal cual. En La Boca, hace un tiempo, digamos, antes de los 60, las abuelas de La Boca quemaban papas y batatas al fuego y se celebraba la quema de un muñeco también, alrededor de una fogata, con un espíritu muy, muy de encuentro, muy íntimo. Ahí estamos compartiendo para los que lo siguen por vorterixbahía.com el video que tienen en el canal de YouTube, el Distrito de las Artes. Ay, qué bueno. Y está justo la quema de un muñeco gigante con... Bueno, este año hicimos como todo un trabajo espectacular con las instituciones educativas. Ah, qué bueno. Donde los chicos hicieron sus mini muñecos que van a quemar junto, como
a, vamos a acompañar el trabajo de los chicos durante todo este tiempo, que se los digamos lo trabajamos con artistas del barrio, artistas bueno. contemporáneos, y se acerca a la fogata, los chicos también llevan sus deseos, los deseos que quieren que se cumplan, bien. A la fogata, y todo se quema a las 19 horas de este sábado. El tema después de la bomba del tiempo, así que como que es apa, un evento bueno. muy completo. Bien, súper. ¿El tema del muñeco es temático cada año o es algo general? La elección, digamos. Hace un trabajo más simbólico, si se quiere. Se trata de hacer una variación todos los años. En este año se respetó mucho el trabajo colectivo de las instituciones educativas y la idea de los mini muñecos corresponde un poco a que sientan como una pertenencia de que están generando algo mayor, porque si ese muñeco que es grande es de 8 metros... Genial. El chico en el colegio, en la escuela no lo ve hecho y terminado. Y entonces la participación de las mini muñecos, digamos, cumple con la idea de hacer como ser parte de esta familia de muñecos que se van a estar quemando. Pero respondiendo a tu pregunta, va variando año a año, de acuerdo a cómo lo queramos vivir y cómo creamos que se pueda como acompañar en la comunidad y cómo sería mejor, digamos. El año pasado se hizo un muñeco, pero que escenográficamente no tuvo mucha relación con la comunidad en sí. Los chicos sí acercaban sus muñecos a último momento, pero este año lo hicimos como más formal. Bien, ¿y hay muchos de esos mini muñecos? ¿Se enganchan mucho los chicos con...? Sí, yo creo que más o menos tenemos 50. Ah, bien. Sí, muy bueno. Después le mando las fotos, pero sí. vamos a ver qué pasa, ¿viste? Porque ahí está la creación de decir, bueno, uno se animó a poner colores, el otro, digamos, hay todo ese espíritu de que se va a vivir ahí, va a estar bueno. Vamos a ver qué prepararon cada uno y cómo lo vivieron, ¿no? También se va a hacer, acompañando esto, se va a hacer toda una proyección en PROA, bien. La fundación, en el auditorio, abre las puertas y te vamos a mostrar todo este trabajo que se hizo en los colegios y en las instituciones sociales, digamos, que participaron. Vamos a estar mostrando este proceso de armado de muñeco, con testimonios, con los chicos que cuenten cómo vivieron, qué significa para ellos el muñeco, porque hay muchas capas de conocimiento que se van claro. conformando, digamos, año a año. Genial. Así, bueno, con eso están en estos momentos a full trabajando, sí. y como decías ahí, a contrarreloj, corriendo. Sí, que llegan seguros, porque en parte siempre es un poco esa manera de trabajar, de llegar hasta último momento siempre haciendo los últimos retoques. Ahí estoy viendo, el año pasado fue frente, la quema del muñeco gigante fue frente al Museo Quinquela, ¿verdad? Sí, este año también. Y este año también, genial. Sí, genial. Sí, porque ellos fueron como fundadores de este evento. Perfecto. Y se trabaja mucho en conjunto, es casi... Sí. Claro. Bien, genial. Bueno, ahí estaba Baglietto cantando en el video. Este número musical de este fin de este año. La bomba de tiempo, genial. Y hay, hay toda una serie de actividades previas a la bomba de tiempo, que son todas actividades pensadas para los chicos, para que compartan un día en familia. Va a haber oferta gastronómica, va a haber talleres, van a poder hacer tambores musicales, como toda una serie de cosas muy, muy, muy divertidas. Y después, bueno, culmina la noche con este show un poco más espectacular. Claro. Esperamos alrededor de 5.000 personas. Y luego de esto, la quema de muñeco, ¿no? Qué y bueno. termina a las 19. Termina con la quema, claro. Sí. Genial. Bueno, como para ir cerrando un poco, yo te quiero preguntar algunas también acciones a futuro, sobre todo vinculada a los museos, que es nuestro tema del programa, los museos. Pero bueno, lo que me quieras contar que estén programando desde el Distrito de las Artes, como bueno, lo de este fin de semana en concreto, que es la Noche de San Juan, a futuro, por ahí vacaciones de invierno, tal vez estén programando algo también. Sí, no sé si puedo empezar a decirlo, porque todavía no está terminado. Bien, pero un adelanto. Es que, ¿sabes qué? No. No, bueno. Llamame la semana que viene, pero en realidad... Listo. A ver, propuestas sobre museos, así... ¿En concreto? No, hay muy... En concreto. Claro. No, lo único que te puedo decir es que se está haciendo un trabajo muy, digamos, a fondo para hacer un buen circuito de visitas guiadas para todos los fines de semana para La Boca.
Bien, ah, qué bueno. Por todos los museos y todos los espacios, pero no, mucho más no te puedo decir, Cristian. Bien, bueno, lo dejamos en suspenso. En suspenso. Para más adelante. Y bueno, y algo más que nos quieras, que no tenga que ver con museos, que nos quieras adelantar o algo del accionar concreto que no te hayamos preguntado sobre el Distrito de las Artes. No, simplemente concentrar a que nos acompañen todos este sábado en esta. Perfecto. Que es una linda festividad y un momento de encuentro que lo queremos disfrutar con todos. Buenísimo. Quienes lo quieren seguir en las redes, Twitter, Facebook. Sí, yo pasaba el canal de YouTube donde están los videos, por ejemplo, de la celebración del año pasado. Ah, sí, pero tenemos las redes bastante actualizadas. Sí. Está pasando todo, va a haber como mucha información, así que sí, ya pueden empezar a ver que estamos difundiéndolo ya. Tal cual, genial. Es el Twitter, perdón, lo tenía acá y lo perdí ahora. Es Dist Art, no, Dist Artes. Dist Artes. Sí. Bien. Facebook. Y lo mismo el Facebook, genial. Así que en Facebook y en Twitter los pueden ir acompañando todas las actividades. Bueno, les decíamos que el fin de este estoy muy bueno, ya nos enteraremos, ya nos pasarán imágenes y videos, veremos de lo que es. Lamentablemente no vamos a poder estar allá, pero lo seguiremos desde las redes y después. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. No, por favor, a ustedes y que sea todo un éxito el fin de semana. Gracias. Plataforma multimedia creativa Vorterix Bahía 99.1.